Research Degree Geography and the Discourses on Truth and History. With Gloria Chicote, she has published El Mestre de Clericien, Encrucijada entre Realidad y Escritura, as well as studies on the Libro del Caballero Cifar and the works of Mestre de Clericien, the later works of Mestre de Clericien. Please join me in welcoming María Cristina Valentín. Mientras esto sucede, yo me quiero sumar a los agradecimientos, al igual que otros invitados. Realmente es un honor estar aquí compartiendo esta ocasión con colegas tan distinguidos. Y realmente escuchando sus propuestas, escuchando sus ideas y las charlas más informales que estamos teniendo en los momentos de encuentro, creo que nuevamente, para volver por enésima vez a Alejandro, que también será objeto de mi trabajo, creo que seguimos todos por esa senda del debe de lo que sabe, hombre largo ser, que es quizá una de las ideas más hermosas que se han plasmado en la literatura. Así que creo que de alguna forma estamos honrando ese legado aquí con nuestras charlas y nuestros intercambios. Modestamente, entonces, sí. Volviendo también de mi trabajo sobre la cuestión de la modernitas, continuemos entonces con ese legado. Muchas gracias, señora. Bien, bueno, mientras se activa la portada y la presentación, comenzamos entonces con la lectura. María Cristina, ¿cómo se llama la presentación? ¿Qué era mi apellido la presentación? ¿Vale, Trini? Sí, está bien. Yo puedo empezar a leer porque de todas formas la cita no está en el principio. El corpus de poesía clerical de las primeras décadas del siglo XIII no solo representa una nueva práctica desde el punto de vista formal, sino que introduce un cambio concepcional respecto de las funciones culturales de la escritura. Más allá de la clara orientación moral y o doctrinal de sus textos, el mestre que decía es un portavoz de nuevas actitudes intelectuales y de un nuevo tipo de racionalidad acorde con las tendencias marcadas por los moderni que desde el siglo anterior vienen modificando el campo del saber en el occidente europeo. Dicho impulso se enmarca en un proceso todavía en marcha que, según Jacques Legault, gradualmente, cito, forma un nuevo humanismo cristiano de carácter positivo y viene a constituir un estrato en la larga elaboración del humanismo europeo y occidental, de acuerdo con el cual, junto con la naturaleza, la razón, la mayor característica citable de la condición humana, se ve promovida en el siglo XII. La modernidad medieval, sin embargo, no constituye un bloque homogéneo ni está exenta de contradicciones que permitan encuadrarla unívocamente como un aspecto propio del renacimiento de los siglos XII y XIII. Puede serlo en tanto privilegiemos su sentido de novedad, que sin embargo está sólidamente arraigado en una conciencia de continuidad histórica respecto de los antiguos. La orientación hacia la modernidad, que se inscribe de modos matizados y complejos en la escritura clerical y que se manifiesta en forma más ostensible en el libro de Alejandre, está ligada a una especie de modernidad ambiente, si se quiere, en una cultura que tiende gradualmente a reformular en términos seculares la visión que tiene de sí misma desde finales del siglo XII. Como caracterización global, es válida la síntesis que elabora García de Cortázar, y cito, el afianzamiento de la conciencia individual, la afirmación de la razón, o al menos de una cierta racionalización, el despertar del interés por la medida, el avance significativo en la fijación de los contornos físicos y mentales de hombres, tiempos y espacios, y en el control de la memoria social, la propia toma de conciencia de la historia como progreso,
y la creación de instituciones que garantizaran la organización, transmisión e investigación de los saberes. Final de la cita. Uno de los aspectos dinámicos de este contexto de cambios atañe a las funciones de la escritura que explora territorios tales como el de la poesía narrativa o vernácula y contribuye a moldear una nueva visión del pasado desde la perspectiva privilegiada de sus agentes. Los clérigos, devenidos portadores de la palabra autorizada, según Brian Stock, son quienes llevan a cabo la comunicación de los mensajes que una cultura considera relevantes entre sucesivas generaciones y que nos permite discernir tanto su lugar en el entramado social como la fuente de su poder legitimante. Y cito, dice Stock, en una sociedad que reconoce la autoridad de la comunicación escrita, aquellos que registran y editan el pasado poseen un medio para controlar el futuro que es inaccesible a los no letrados. En estas circunstancias, el acto de componer por escrito el pasado de una sociedad es equivalente a recrear su cultura. En este sentido, el poeta clerical puede ser considerado un agente de historicidad y, literariamente hablando, el mensaje de clerecía aparece como la reacción cultural de escritores nuevos para una sociedad nueva en un espacio para la mediación del hombre de letras. Sin lugar a dudas, es el libro de Alexandre la obra en la que más claramente se plasma dicha tendencia al tematizar a través de su protagonista el afán de descubrir, compasar, saber, mesurar, escribir, todos ellos términos que se aglutinan en torno de la incipiente modernidad y que constituyen una muestra de hábitos de pensamiento y de herramientas conceptuales que están en pleno proceso de imponerse como instrumentos y formas del saber. Esta senda es retomada con lógicas diferencias de énfasis por los poemas subsiguientes que responden a esta problemática desde sus propios proyectos. La centralidad que el libro asigna a las actividades intelectuales entraña, además del afán de saber, un nuevo trazado para las fronteras de lo conocible. Es en este punto que el discurso del saber articula también con un discurso de poder que se expresa en términos de conquista y una conquista conceptual, un avance que coloniza áreas consideradas vacantes o que reinterpreta otras imponiéndoles nuevas significaciones y que queda asociado inexplicablemente con el ejercicio de formas de violencia. La potestad supone en la tradición alejandrina en su conjunto, y en particular en el libro de Alexandre, un problema que supera la mera cuestión de la conquista, del gobierno de territorios y de la acumulación de poder en el plano secular. El núcleo del problema radica en que Alexandre personifica una voluntad de poder que amenaza barreras conceptuales al punto de poner en entredicho un orden natural, político e histórico, como recién señalaba el profesor Jarry, que se considera establecido, eterno y diseñado de acuerdo con la voluntad divina. Las consecuencias de sus campañas impactan más en el plano ético que en las acciones de Herrera, cuyo desenlace conocemos con anticipación. Su escenario es histórico al tiempo que epistemológico. Su significación, como vemos, excede la interpretación moralizante que transmite el poeta. Es interesante y al mismo tiempo revelador que las actitudes clericales frente a su objeto en estas cuestiones no se elaboren como un discurso continuo, no sucede en el libro de Alexandre, no hay un discurso continuo ni sistemático, sino que se significa a través de diversos elementos emblemáticos, de recurrencias y de motivos literarios que van marcando un curso de sentido que se revela gradualmente en la lectura. El discurso parece rozar el límite de lo que puede aprehender y comunicar. Limitación que considero de índole ideológica y no debida a la insuficiencia de medios expresivos. Y es en esta zona liminal donde queda constituida la función del poeta como romancier que dispone de los elementos necesarios para que su receptor recupere significaciones no explícitas, como honorables al son del cual nos hablaba Pedro de Juan, que ponen en juego su capacidad de elaborar sentidos desde una perspectiva metaliteraria. Se trata
de un espacio de reflexión. Research to Geography, the Discourses on Truth and History. With Gloria Chicote, she has published El Mestre de Clerecía, La Encrucijada entre Realidad y Escritura, as well as studies on El Libro del Caballero Zifar and the works of Mestre de Clerecía, the later works of Mestre de Clerecía. Please join me in welcoming María Cristina Valentín. Mientras esto sucede, yo me quiero sumar a los agradecimientos, al igual que otros invitados. Realmente es un honor estar aquí compartiendo esta ocasión con colegas tan distinguidos. Y realmente escuchando sus propuestas, escuchando sus ideas y las charlas más informales que estamos teniendo en los momentos de encuentro, creo que nuevamente, para volver por enésima vez a Alejandro, que también será objeto de mi trabajo, creo que seguimos todos por esa senda del Pedro de lo que sabe, hombre largo ser, que es quizá una de las ideas más hermosas que se han plasmado en la literatura. Así que creo que de alguna forma estamos honrando ese legado aquí con nuestras charlas y nuestros intercambios. Modestamente, entonces, sí. Volviendo también de mi trabajo sobre la cuestión de la modernitas, continuemos entonces con ese legado. Muchas gracias nuevamente. Bien, bueno, mientras se activa la portada y la presentación, comenzamos entonces con la lectura. ¿Cómo se llama la presentación? Era mi apellido la presentación. Valentrini. Sí, está bien. Yo puedo empezar a leer porque de todas formas la cita no está en el principio. El corpus de poesía clerical de las primeras décadas del siglo XIII no solo representa una nueva práctica desde el punto de vista formal, sino que introduce un cambio concepcional respecto de las funciones culturales de la escritura. Más allá de la clara orientación moral y o doctrinal de sus textos, el Mestre de Clerecía es un portavoz de nuevas actitudes intelectuales y de un nuevo tipo de racionalidad acorde con las tendencias marcadas por los moderni, que desde el siglo anterior vienen modificando el campo del saber en el occidente europeo. Dicho impulso se enmarca en un proceso todavía en marcha que, según Jacques Legault, gradualmente, cito, forma un nuevo humanismo cristiano de carácter positivo y viene a constituir un estrato en la larga elaboración del humanismo europeo y occidental, de acuerdo con el cual, junto con la naturaleza, la razón, la mayor característica citable de la condición humana, se ve promovida en el siglo XII. La modernidad medieval, sin embargo, no constituye un bloque homogéneo ni está exenta de contradicciones que permitan encuadrarla unívocamente como un aspecto propio del renacimiento de los siglos XII y XIII. Puede serlo en tanto privilegiemos su sentido de novedad, que sin embargo está sólidamente arraigado en una conciencia de continuidad histórica respecto de los antiquos. La orientación hacia la modernidad, que se inscribe de modos matizados y complejos en la escritura clerical y que se manifiesta en forma más ostensible en el libro de Alejandre, está ligada a una especie de modernidad ambiente, si se quiere, en una cultura que tiende gradualmente a reformular en términos seculares la visión que tiene de sí misma desde finales del siglo XII. Como caracterización global, es válida la síntesis que elabora García de Cortázar, y cito, el afianzamiento de la conciencia individual, la afirmación de la razón, o al menos de una cierta racionalización, el despertar del interés por la medida, el avance significativo en la fijación de los contornos físicos y mentales de hombres, tiempos
La propia toma de conciencia de la historia como progreso y la creación de instituciones que garantizaran la organización, transmisión e investigación de los saberes. Final de la cita. Uno de los aspectos dinámicos de este contexto de cambios atañe a las funciones de la escritura que explora territorios tales como el de la poesía narrativa o dramática y contribuye a moldear una nueva visión del pasado desde la perspectiva privilegiada de sus agentes. Los clérigos, devenidos portadores de la palabra autorizada, según Brian Stock, son quienes llevan a cabo la comunicación de los mensajes que una cultura considera relevantes entre sucesivas generaciones y que nos permite discernir tanto su lugar en el entramado social como la fuente de su poder legitimante. Y cito, dice Stock, en una sociedad que reconoce la autoridad de la comunicación escrita, aquellos que registran y editan el pasado poseen un medio para controlar el futuro que es inaccesible a los no letrados. En estas circunstancias, el acto de componer por escrito el pasado de una sociedad es equivalente a recrear su cultura. En este sentido, el poeta clerical puede ser considerado un agente de historicidad y, literariamente hablando, el mensaje de clerecía aparece como la reacción cultural de escritores nuevos para una sociedad nueva en un espacio para la mediación del hombre de letras. Sin lugar a dudas, es el libro de Alexandre la obra en la que más claramente se plasma dicha tendencia al tematizar a través de su protagonista el afán de descubrir, compasar, saber, mesurar, escribir, todos ellos términos que se aglutinan en torno de la incipiente modernidad y que constituyen una muestra de hábitos de pensamiento y de herramientas conceptuales que están en pleno proceso de imponerse como instrumentos y formas del saber. Esta senda es retomada con lógicas diferencias de énfasis por los poemas subsiguientes que responden a esta problemática desde sus propios proyectos. La centralidad que el libro asigna a las actividades intelectuales entraña, además del afán de saber, un nuevo trazado para las fronteras de lo conocido. Es en este punto que el discurso del saber articula también con un discurso de poder que se expresa en términos de conquista, de una conquista conceptual, un avance que coloniza áreas consideradas vacantes o que reinterpreta otras imponiéndoles nuevas significaciones y que queda asociado inexplicablemente con el ejercicio de formas de violencia. La potestad supone en la tradición alejandrina en su conjunto y en particular en el libro de Alexandre un problema que supera la mera cuestión de la conquista, del gobierno de territorios y de la acumulación de poder en el plano secular. El núcleo del problema radica en que Alexandre personifica una voluntad de poder que amenaza barreras conceptuales al punto de poner en entredicho un orden natural, político e histórico, como recién señalaba el profesor Jarry, que se considera establecido, eterno y diseñado de acuerdo con la voluntad divina. Las consecuencias de sus campañas impactan más en el plano ético que en el de las acciones de Herrera, cuyo desenlace conocemos con anticipación. Su escenario es histórico al tiempo que epistemológico. Su significación, como vemos, excede la interpretación moralizante que transmite el poeta. Es interesante y al mismo tiempo revelador que las actitudes clericales frente a su objeto en estas cuestiones no se elaboren como un discurso continuo. No sucede en el libro de Alexandre. No hay un discurso continuo ni sistemático, sino que se significa a través de diversos elementos emblemáticos, de recurrencias y de motivos literarios que van marcando un curso de sentido que se revela gradualmente en la lectura. El discurso parece rozar el límite de lo que puede aprehender y comunicar. Limitación que considero de índole ideológica y no debida a la insuficiencia de medios expresivos. Y es en esta zona liminal donde queda constituida la función del poeta como romancier que dispone de los elementos necesarios para que su receptor recupere significaciones no explícitas, como lo darles al son del cual nos hablaba Pepín de Juan,
que ponen en juego su capacidad de elaborar sentidos desde una perspectiva metaliteraria. Se trata de un espacio de reflexión, puede volver la mirada sobre las condiciones de su propia producción y en el que se inscribe la conciencia que revela al poeta como revelador, parafraseando las frases de Cesare Sette. Hace pocos años, Alain Rachin invitaba a los estudiosos del Mister a hacer un esfuerzo más que lexicográfico y semántico, semiológico, que, según decía él, permitiría examinar las zonas incompletas, los claros y también las superposiciones entre campos lingüísticos o núcleos de significación como el secreto, la santidad, la enfermedad, la muerte, que podría conducir a subrayar lo que no transita por el lenguaje de dejar de felicidad. Tal aproximación, según creo, se revelaría especialmente productiva en un contexto como el libro de Leyán de producciones más o menos cercanas, pues permitiría indagar en sus muchas áreas problemáticas de significación abierta que revelan a través de la sugerencia y de lo no dicho sus límites en el plano ideológico y las tensiones que atraviesan la labor del autor predicado. Lo que el discurso no llega a articular son las consecuencias, los puntos de llegada a que llevaría el sentimiento de la racionalidad que despliega el texto, las consecuencias de la actitud intelectualmente alerta y del despliegue del potencial constructivo del hombre frente a la naturaleza. En definitiva, no puede codificar un orden del saber que no necesite de apoyos en postulados teológicos para revelar y dominar la realidad. Y en este punto de Alexandre no es ajeno a las tensiones irresueltas presentes en la modernidad medieval en un plano más general. Por ejemplo, Gerhard Gladner nos señala respecto de esta cuestión. ¿Deberíamos entonces considerar la ideología del renacimiento del siglo XII como la mera coexistencia de naturalismo con sobrenaturalismo, o como una actitud ambigua hacia lo de este mundo y lo del otro mundo, actitud que podría estar presente en una misma persona? Dicha suposición no sería falsa. El poeta, entonces, roza los límites, como hemos dicho, pero la significación de su texto se retrae hacia los caminos seguros, sea a través de la negativización de las situaciones que elabora, poniendo en escena el fracaso de las iniciativas puramente humanas, desapegadas de las implicancias éticas de la historia, o bien a través de la moralización pura y simple en las palabras del narrador, que causa el sentido por las sendas convencionalmente edificantes, asignadas también a la materia de Roma, la materia las conquistas políticas e intelectuales del héroe, como dice el texto, y de Wilhelm Segar, se interpretan como ilusorias en la conclusión del poema, dominada por la invocación del tópico de contento humano. Señores, quien quisiera su alma bien salvar, además, retomando la misma fórmula, ¿no?, de la apertura de la leyenda de señores, quien quisiera su alma bien salvar, debe en este cielo asaz cocofiar, debe a Dios servir, debe lo bien pegar, que en poder del mundo no lo quiera dejar. Desde sus inicios, el itinerario de Alexandre constituye un viaje hacia los fundamentos del poder y del conocimiento, jalonado por la presencia de situaciones emblemáticas que proyectan sus significaciones sobre el conjunto. Incluso en su etapa juvenil, el héroe muestra una voluntad hegemónica que queda inscrita en la compleja relación que establece con una genealogía múltiple que choca con el modelo de héroes civilizadores. Tal es el caso de su supuesto padre Mestánago, Mestanebo, legendariamente asociado con el dominio de Egipto y con el linaje de Amón, y también su abuelo Arcides, natural de Tebas. La eliminación violenta del maestro padre en las tropas 19-20, así como el hecho de que Alexandre desoiga el ruego del jugular peor y su invocación de los vínculos familiares con Tebas en la tropa 238 y decida arrasar la ciudad hasta sus cimientos, constituyen ejemplos de la tensión existente entre una herencia que liga al personaje a una tradición y una ansia de refundación.
Julian White, que trabaja en el episodio tebano atendiendo principalmente sus consecuencias desde la cuestión del poder, propone que en él se representa una traición del héroe a su propio linaje que supone una maldición sobre su propio destino. Pero el episodio también hace referencia a la restauración futura de la ciudad. Un tebano divino, porque fue restaurada, se dice en 243c. Los actos violentos de Villandre parecen implicar la percepción de su potencial para construir un rol propio en la historia al inaugurar una nueva fase. En este sentido, el personaje se presenta como refundador y no oculta el hecho de que en toda refundación se presupone la destrucción o el borramiento, siquiera parcial o selectivo, de la fase anterior. Matar a Mictaniego lo habilita para asumirse como descendiente de Amón y dominar Egipto. La destrucción de Tebas, inmediatamente anterior al cruce hacia tierras asiáticas, le permite internalizar como propios los modelos civilizadores de Baco y Versili, legitimando sus pretensiones sobre el Oriente y el Occidente. El camino emprendido desde allí elabora los problemas inherentes a la noción de conquista ligada al conocimiento, idea cifrada en el complejo emblema del nudo gordiano, también trabajado por Julian White. Cuando Corrado Bologna ha destacado, dice él, la importancia alegórica del mundo inexplicable como sinéctoque del viaje hacia los confines naturales y más allá de ellos, que es la vida y es el conocimiento. El viaje subsiguiente, carente de centro y de puntos de llegada, constituye el equivalente semántico de un mundo sin caos. Y cito a Bologna en este punto que es muy sugerente. Y es evidentísimo, dice Bologna, detrás de la recuperación de la imagen cósmica transmitida de la antigüedad al medioevo, el recuerdo literal del mitologema del nudo gordiano, específicamente en la confirmación de que desanudar un nudo significa conquistar mundos desconocidos. Me parece evidente, sigue Bologna, que en el complejo sistema mitográfico legendario alejandrino, el viaje sea ya el nuevo nudo, inaugurado con el corte como solución paradójica que cumple el destino del mundo. Es interesante observar que el poeta de Alejandre adopta cierta distancia respecto del tratamiento que su fuente da al episodio del corte del nudo gordiano. Gautier expresa ante la misma situación sus dudas sobre el alcance del acto con una actitud siempre más propensa a evaluar críticamente al protagonista. Dice en ese punto la Alexandre. Así habló y desenvainando la espada por todos los muros con que o eludió el vaticinio o le dio tal vez cumplimiento. En el libro de Alejandre se omiten estas vacilaciones de la fuente. Es más, como un recordatorio de que la ligazón entre el viaje, el conocimiento y el poder nunca se deshace, la imagen reaparece, aunque en este caso sin asociaciones proféticas explícitas, en la descripción de las obras que ornamentan el Palacio de Poro, llamativamente similares a un muro. Por ejemplo, en la descripción del muro guardiano se dice: así eran los ramos entre sí enlazados, no podía saber hombre, no fueran ayuntados. Mientras que en el Palacio de Poro, en la estrofa 2125, se dice: eran tan sutilmente entre sí enlazados que no entendría hombre, lo eran entesados. Estos ecos a distancia del emblemático nudo pueden ser interpretados como un indicio inserto en el momento en el que el héroe emprende las acciones decisivas que lo llevarán al término de su campaña en la India y a la exploración de las regiones ignotas del mundo. Para que no pierda de vista la ligazón de planos epistemológicos diversos, que sigue marcando el sentido del viaje de dominación imperial a la vez que conceptual. La acción del protagonista sobre la realidad queda manifiesta a partir de una serie de acciones concretas que apuntan en una misma dirección. Pasajes que han sido bastante citados de Alejandre. Tomo algunos. Por descubrir las cosas que yacen escondidas, cosas sabrán por nos,
que no serían salidas, serán las nuestras nuevas en crónicas medidas, en el estrofa 2291. En 2309, Asaz podría en esto saber en mesurar, en meter en escrito los secretos del mar. Más adelante se habla de compasar todo el mundo, en 2459b, mesurar toda África, en 2506, etc. Oír, compasar, la serie saber, mesurar, escribir o poner en crónicas, son todos términos que forman parte del bagaje intelectual de los modernos y que constituyen una expresión de tendencias que dominarán el discurso del saber. Es interesante que esta modalidad específica del saber, basada en la cuantificación, la medida y el registro, quede más tarde enlazada con formas de racionalidad que quedarán integradas a su vez en el repertorio conceptual del imperialismo europeo que paulatinamente colonizará tanto pensamientos como territorios. Hay numerosos ejemplos en el libro de Alexandre que trazan la equivalencia entre el acto de conocer y el de dominar o conquistar. Recuérdese, por ejemplo, que desciende al fondo del mar por saber qué pasean los pescados, pero observarlos, de los pueblos del mar, todos el papagado, contaba que había gran imperio ganado. Natura, que considera que su dominio se encuentra amenazado por la curiosidad de Alejandro, evalúa su intromisión como un acto de despojo. Las estrofas 2325-26 presentan esta escena. La natura que cría todas las criaturas, las que son paladinas, las que son oscuras, todo que Alejandro dijo palabras duras, que quería conquerir las secretas naturas. Todo la rica dueña que era sojuzgada, que le quería extender la ley condonada. De su poder no fuera nunca tan desheredada, sino que Alejandro la había ahondada. El afán ilimitado del conocimiento humano se elabora en correspondencia con el desempoderamiento de las fuerzas que sostienen el orden cósmico. Así, el intento de develar las reglas de la naturaleza es sinónimo de usurpación del gobierno y de sometimiento ilegítimo de las fuerzas que sostienen el orden tradicional, tal como aparece en las estrofas 2327-28. En las cosas secretas quiso entender que nunca un medivo no las pudo saber. Quiso las Alejandre por fuerza conocer, nunca mayor soberbia convivió Lucifer. Habiéndole Dios dado los reinos en su poder, no se le podía fuerza ninguna defender. Quería saber los males, los infiernos veía, lo que no podía hombre nunca acabezar. Natura, llamada reina, advierte a Belcebú sobre el peligro que se cierne sobre lo que ella llama nuestro reino, pues Alejandro avanza con el propósito de desentrañar los infiernos, despaladinar los secretos del mundo natural y finalmente de apresarlos y desojuzgarlos. A mí y a vos todos en cadenas llevar. En otras palabras, el impulso de saber está ligado estrechamente con la imposición de un nuevo orden de pensamiento que permitiría aprehender la creación desde la perspectiva de la criatura, si se quiere, un acto de colonización de lo humano sobre lo divino, que amenaza lo establecido a partir de la inscripción de categorías humanas sobre el orden natural o cósmico. La irada reacción de Natura cuando Alejandro usa criticar la organización jerárquica de sus dominios queda entonces más que justificada. El poeta especula con otras derivaciones del ejercicio de este poder ligado al conocimiento y refuerza la idea de que las acciones de Alejandro se proyectan sobre un orden epistemológico. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de revertir la historia, volviendo a poner en marcha ciclos que se consideran cerrados como el de Troya. Los antepasados griegos de Alejandro habían emprendido la guerra y habían destruido la ciudad, de modo que nunca y pudiesen ningunos habitar, como se dice en el mundo post-de, dejando sus muros derruidos como ejemplo para la posteridad, evidencia material de la violencia recurrente o cíclica, según la cual los imperios se elevan y más tarde caen. Sin embargo, en el poema se esboza la hipotética refundación de Troya,
en caso de que el curso de la conquista de Alejandre no sea interrumpido. Se dice, si quisiese el fado restarme mi olvida, volara por ventura, Troya la despedida. El reingreso del devenir histórico a partir de su refundación significaría la neutralización de la carga simbólica y moral de las ruinas, ya que su reescritura, como producto de la voluntad humana de poblar, de dominar y de construir, eliminaría su carácter de recordatorio eterno. Ya termino, gracias. Sí, ya termino. Eliminaría su carácter de recordatorio eterno de las consecuencias trágicas de la desmesura de los príncipes y de la total prevalencia de la voluntad divina por encima de los emprendimientos humanos, con lo cual también quedaría anulada la relación tipológica de los hechos de Troya respecto de la trayectoria del propio protagonista. El poeta, sin embargo, concluye la estrofa destacando la subordinación de la historia humana a la voluntad de Dios en 1468. A la luz de estos pasajes, y cierro, sería posible pensar el itinerario del personaje como expresión de una hipotética voluntad de refundación o de reescritura del camino típico de la traslatio, noción a través de la cual los intelectuales medievales comprendían y elaboraban su relación con los momentos constitutivos de la cultura. De hecho, el movimiento de Alejandre hacia los confines del orden de lo imposible trazó una dirección inversa a la que convencionalmente se ha asignado a la traslatio Studi Imperii. A la luz del peligro que ha quedado patente en la reacción de Natura, podríamos pensar que el hipotético cumplimiento del ciclo heroico con un nuevo movimiento de Oriente a Occidente que queda truncado por la muerte, comportaría una amenaza hacia la epistemia misma, redefinida desde la perspectiva de la criatura y no del creador. Todos los ejemplos invocados nos remiten a lo que no dicen o no pueden codificar plenamente los textos de Clerecía, que son las consecuencias que el ejercicio sistemático de la misma racionalidad que propician tendría sobre la comprensión del orden humano. En dicho sentido, me parece de sumo interés recordar que tanto para Michel García como para Alain Touraine, la historia del mestre de Clerecía es de alguna manera la historia de un fracaso, no debido a un agotamiento formal, sino a una rigidez ideológica de sus agentes que impide que su discurso articule nuevos mensajes, y que tiene como consecuencia que a lo largo de su desarrollo diacrónico, el Mester se vea cada vez más arrinconado en las áreas conservadoras del sistema. Entre las muchas razones que podrían invocarse, creo que sería importante tener en cuenta la contradicción interna de la modernidad tal como se inscribe en el Mester de Clerecía, que más allá de su inicial impulso innovador, no encontró una vía para adecuar su mensaje a las circunstancias cambiantes de una sociedad cada vez más dinámica y compleja.